got to know when to hold up, know when to fold up. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, me tengo en encadenado y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el diablo. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio, día jueves. Aquí estamos para acompañarlos durante esta hora. Tenemos mucha información para el día de la fecha. Va a haber algunos cambios porque generalmente estamos acostumbrados a ver al antipóker los días viernes, pero hoy nos vino a visitar día jueves porque parece, yo no sé si se mañana se irá a Las Vegas, veo que están viajando todos ya, la escuadra argentina está toda allá, Litvak ya está allá, el Doc también con Sergio y demás. Yo no sé si el antipóker va a viajar o no, pero así que lo vamos a tener en el día de la fecha. Vamos a tener también mucha información, como siempre, estamos hablando de la World Series, pero hay algo que venimos hablando desde hace ya algunas semanas atrás y es esta serie de clasificatorios que se están realizando en el sur de nuestro país, teniendo en cuenta que el 3 y el 4 de agosto se va a jugar una gran final en Las Grutas y que quien se consagre campeón no solamente se va a llevar el premio en efectivo, sino que también se va a asegurar un lugar en la gran final del Latin American Poker Tour. Así que por eso, en este caso, lo tenemos en comunicación telefónica al señor Daniel Albi, gerente de juegos en General Roca. Daniel, buenas noches y bienvenido a Poker Sport Radio. Buenas noches, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, es un gusto tenerlo en comunicación. Obviamente que ha sorprendido al momento de enterarnos de estos hermosos clasificatorios que se están dando en el sur del país. Estuvimos hablando con los diferentes gerentes de las diferentes sedes donde se está jugando y en este caso estamos hablando con usted, Daniel Albi, que pertenece a General Roca. Cuénteme un poquito de qué se tratan estos clasificatorios que se están dando, si no me equivoco, los días lunes a las 9 de la noche. Sí, efectivamente, los lunes a las 21 comenzamos con la sesión. Sí. Estamos arrancando normalmente el torneo alrededor de las 22 horas. Es una modalidad sit and go, resout, tiene un buy-in de 600 pesos. Y buscamos, bueno, la clasificación, el primer puesto se lo que gana una silla en este Master Cup que vamos a realizar el 3 y 4 de agosto en Las Grutas. Sí. Puntualmente tenemos las sillas cada 20 minutos. Es un torneo bastante rápido y está armado en función a nuestros clientes. Son ellos los que nos van sugiriendo qué tipo de formato quieren para precisamente clasificar para este máster. Claro, ¿ya tienen muchos clasificados en lo que va, digamos, desde que han salido a la luz estos clasificatorios? Sí, a nivel de todos los casinos ya tenemos unos cuantos clasificados. Además de Roca está Chipoletti, Satiel, Chulichuel, Viedma y Las Grutas. Así que somos unas cuantas localidades y, bueno, apuntamos a tener la mayor cantidad de,
de finalistas que participen en este torneo tan importante, ¿no? Leo, una consulta, Daniel, el casino de General Roca, ¿también cuenta con hotel o tiene hoteles aledaños que puedan, digamos? Sí. Nosotros tenemos un hotel en esta propiedad, tenemos un hotel de 4 estrellas. Es realmente un hotel muy interesante que se suma a toda la actividad del casino con una importante presencia de gastronomía. Bien. Es un complejo que tiene estacionamiento de más de 500 autos, dos restaurantes, un sector para espectáculos, sus barras de tragos, salas de reuniones. Y estamos preparados a nivel de hostelería, tanto para recibir turistas que eventualmente nos visitan, sí, y además para todo lo que sea el segmento corporativo, todas las empresas de la zona, bueno, afortunadamente nos están eligiendo. Y si en caso de ir a jugar en algún clasificatorio a Roca, ¿no? Teniendo en cuenta el póker, el casino, el hotel, todo lo que nos está contando, ¿qué es lo que no me puedo perder de General Roca? ¿Qué no se puede perder? Bueno, alojarse en nuestro hotel, porque que vengan al clasificatorio tienen un descuento muy importante que asciende al 40%. Ah, bueno. ¿Qué más tengo para ver? Bueno, excelentes bodegas. Tenemos las viñas de Río Negro, son viñas muy, muy jerarquizadas, de una gran historia. Tenemos bodegas de más de 100 años. Sí. Así que, tengo bodega Canale, como tantas otras marcas. Y Roca precisamente tiene varias de ellas. Tenemos el río, el Río Negro, que está aquí del casino a pocos kilómetros, con accesos totalmente asfaltados, y donde realmente, bueno, al que le gusta la pesca, al que le gusta en el río, deporte aventura, tiene varias opciones para organizarlo. Bueno, o sea que tenemos un precio promocional en el hotel del casino. Tenemos para jugar póker, tenemos para ir a pasar el día al río, una pesca, y también tenemos buen vino, ¿no? Nos podemos quejar entonces de Roca, dice usted. Absolutamente, muchas chacras, nuestra gran producción de manzanas que son conocidas a nivel mundial, así que opciones, realmente Roca también se caracteriza por tener muy buen nivel cultural, varios institutos y teatros, así que las opciones son realmente variadas. Daniel, desde ya le queremos agradecer la comunicación telefónica, lo queremos felicitar por esta gran propuesta que están realizando junto a los casinos y hoteles del río, teniendo en cuenta que el 3 y el 4 de agosto quien logre clasificar va a tener un lugar asegurado en la gran final en este Master Cup que se va a estar jugando en Las Grutas, como bien lo hemos dicho, y quien gane el torneo, recuerde que no solamente va a tener el premio en efectivo, que es muy importante porque se estima un pozo de casi un millón de pesos, sino que también se va a asegurar un lugar en la gran final del Latin American Poker Tour. Así que felicitaciones y seguramente que va a ser un gran éxito. Vamos a estar con las cámaras de Poker Sports cubriendo esta gran final, este Master Cup en Las Grutas, Daniel. Bueno, para nosotros va a ser un gusto recibirlos y estamos en contacto, por supuesto. A aquellos que quieran saber o conocer más, sí, ingresando a nuestra página web, que es www.casinosdelrío.com.ar. Además pueden ver horarios, teléfonos de los diferentes centros que tenemos, los diferentes casinos y bueno, cualquier otra información adicional. Muy bien, www.casinosdelrío.com.ar, ahí pueden entrar, está toda la información. Daniel, gracias por la comunicación telefónica, usted ha sido muy gentil y éxitos para los clasificatorios y obviamente nos vamos a estar viendo en la gran final. Muchísimas gracias, estamos en contacto, saludos a todos. Hasta luego. Bueno, Daniel Albi, como sabemos, en estas semanas pasadas estuvimos hablando con las diferentes sedes, con los diferentes gerentes de casinos de las diferentes sedes donde se está jugando estos clasificatorios y a tener en cuenta que el 3 y el 4 de agosto se juega la gran final en Las Grutas por un asiento al Latin American Poker Tour, nada más y nada menos. Bueno, ayer lo hablábamos, ha sido la noticia o ha sido la revolución, se podría decir, el año pasado en el evento mundial porque se ha jugado un torneo de nada más y nada menos que de Bahín, $1 millón, ¿no? Es el torneo más caro de la historia que se ha jugado en el mundo. Y también hay que tener en cuenta que quien lo ha ganado, colega, el mago, el señor Antonio Sfandiari, se ha llevado un premio de 18 millones de dólares. Bueno,
Tremendo. Eso ha sido el año pasado. Este año lo que se ha realizado es bajar un poco el buy-in. El año pasado solamente fueron 42 personas las que lo pudieron jugar. Este año estaba abierto a cualquier persona que tenga ganas de ir y depositar en este gran y super high roller un buy-in de $111,111. El 1% sí. de este buy-in se entregaba a una acción benéfica para que se le pueda hacer llegar agua potable a todo el globo terráqueo. Y esto es lo que está sucediendo. Ha comenzado en el día de ayer. Se han inscrito 166 participantes. En carrera continúan 108. El pozo estimado, que esto no es estimado, sino que es real, es de $17,891,148. Comenzó uno de los torneos más importantes, como decíamos, que hay dentro de la World Series. Lo cierto es que el buy-in tan elevado lleva a los miembros, lleva a los nombres que participan en el evento que sean verdaderas estrellas de póker. Este año el pozo alcanzó los $17 millones y quien se quede con el primer puesto embolsará la suma de $4 millones. Por otra parte, 24 son los jugadores que van a llegar a cobro y 1.4 millones de fichas es quien lidera en la cantidad de fichas que tiene Brandon Steven, el que es el chip leader de este gran torneo que se está jugando en la World Series, que es el día 1, obviamente, y es el torneo más importante a lo que buy-in refiere. Nosotros vamos a ir a una pausa, amigos, y enseguida volvemos con más Póker Sport Radio. Tenemos mano tapada, tenemos manos mágicas y, obviamente, lo que todo el mundo está esperando. Es lamentable que lo espere todo el mundo, sí. Pero el anti-póker, amigos, en el tercer bloque. Pausa, ya volvemos.